Bulldozer! El primo is here. Hola a todos, chavales, y bienvenidos al quinto episodio de Luchando contra Gente Camper. Vamos a darle partidita, seguimos con Selly, que la verdad es que va muy bien para hacer esta serie. He pensado en cambiar a Darryl, pero bueno, quizás para el próximo episodio. Os voy a dejar en la descripción los enlaces a los otros cuatro capítulos que hemos hecho de Luchando contra Gente Camper. Y como todos ya sabéis, aquí las copas me dan igual, es probable incluso que las perdemos, me da igual. Y el único objetivo es buscar camperos, entonces a ver qué tal se da. Y buscar puntos. No quiero pegarme contra ti, no me apetece porque es que no me das puntos, ¿vale? Yo quiero puntos de campers. A ver, camperos, por favor. De momento nadie por aquí. Ya sabéis que el centro del campo no está considerado como campear, ¿vale? El centro del campo es el mejor sitio del mapa, en este mapa, ¿eh? En otros no. Y, pues, oye, yo lo que necesito es buscar camperos. No pegarme contra leones ni contra gente así. O sea, yo quiero campers. Seguramente que... ¡Mira, mira! ¡Un camper! ¡Un camper! ¡Camper detected, eh! ¡Camper detected! Necesito matarlo para llevarme el punto. Necesito matar... Vale, lo mata el Colt. Me vale el punto igualmente. Ya sabéis las normas. O sea que, de momento, va bien la cosa. 1-0. Bueno, no puedo esquivar tantos tiros. Me han matado. Y la verdad es que este puntito que me llevo es un poco meh, porque lo tenía deleteado el Colt, pero igualmente el punto es para mí, 1-0. Igualmente, pues hay veces que ocurre al revés, ¿vale? Te encuentras con un camper cuando te están reventando o estás medio muerto, pero justo detectas al camper y ya el punto es para los campers. Es un poco así, esto. Unas para bien y otras para mal, ¿vale? Me viene muy bien cargar la ulti, pero extremadamente bien. Va a sacar allá, si me van a cerrar el sándwich no me mola, ¿eh? Que no me importa perder copas, pero joder, quiero hacer mi partida. Bueno, yo me voy a largar de aquí, ¿eh? Porque es que no hago nada. Yo lo que necesito son camperos. A ver, dime que el primo se ha ido a campear, porfi. Aquí no habrá nadie, ¿no? Nada, no está campeando. El bull ese no cuenta como camper. Vale, pues no hay campers, tío. Por aquí tampoco. Me están haciendo la del sándwich. Y no veo campers. Vale, el bull no está campeando, evidentemente. No le podemos contar como camper porque está en medio de un PvP. Me voy a la zona derecha del mapa. A ver si me encuentro algún campero. Qué pesada la Selly, tío. Es que encima... A ver, camper por aquí. Ahora mismo, si me pilla un camper, pierdo la partida. Pierdo el punto, vamos, porque... Seguimos sin encontrar camperos, lo cual me decepciona bastante. Quiero campers. No hay campers en esta ronda, ¿eh? Ronda fallida, ronda sin campers. Obviamente eso ni resta ni da puntos. ¿El bull? ¿El bull? ¿Dónde está el bull? ¿Está campeando? Camper de TZ. Camper, 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 camper. Estoy medio muerto, ¿eh? Si muero antes que él, el punto es para ellos. ¡Oh, 2-0! ¡2-0! ¡2-0! ¡2-0! ¡2-0 en el marcador, eh! O sea, a ver, ese bull estaba campeando. O sea, a mí que no me cuenten historias. Yo lo siento mucho, pero si te metes ahí en vez de intentar hacer tu partida y esperas a que intenten morir los demás, el punto es para mí, ¿vale? O sea, estoy teniendo mucha suerte en este episodio, no así en los anteriores, que me pasaron muchas putadas. Pero en este de momento va todo sobre ruedas. La suerte me está favoreciendo, aunque al bull le he matado de ley, ¿eh? Le he matado prácticamente yo solito, creo. No sé si se habrá comido algún perdigón del otro Brawler. Vale, a ver.
Este no está campeando, pero le ataco porque me sirve la ulti. El león es camper, no, no es camper. Ha estado en el césped 2 segundos. No es camper, así que no cuenta. Los que están en el centro no son campers nunca. Igualmente le voy a darle a este porque quiero cargar la ulti, no por otra cosa. Vale, nos vamos a pillar este elixir. Vamos a ver si curamos la vida. Y supongo que por aquí no hay... ¡Mira, mira! ¡Un camper, un camper, un camper! ¡Seli campera, Seli campera, Seli campera! ¡Seli campera! Vale, tiene la posición buena. Porque si yo la persigo a ella... Y ella... Y, o sea, mientras yo la persiga, me voy a comer más tiros que ella, de los que ella me da. De hecho, me estoy comiendo 429 por tick, pero tengo que pusearla. Tengo que pusearla y provocar que se encuentre con otro de frente. Y que muera antes que yo. Que muera antes que yo. Yo ahora mismo, si me mata otra persona, el punto es para los campers. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Yo sigo puseando. Como me encuentre otro camper, habrá doble camper. ¡Hay camper arriba, eh! ¡Hay doble camper! Voy a perder puntos en esta ronda. Hay que pusear a este y luego ir a por el de arriba. Vale, muerto, 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 muerto. Y aquí hay un camper, ¿eh? ¿Este es un camper? ¡Oh! De puñetero milagro, chavales. Pues voy 4-0, ¿eh? Voy 4-0 en la serie, gente. Voy 4-0. 4-0. Flipante. Creo que, no he empezado mejor. Pensé que perdía, ¿eh? Porque camper arriba, camper ahí y un spy por debajo. Pensé que perdía, pero no. He conseguido que los dos campers mueran y sobrevivir, así que 4-0 en el marcador. Es Spike, no es camper. Creo que aquí ya nadie se puede considerar camper. Aunque como se meta alguien en un sitio y se quede para un ratito, le voy a considerar camper, ¿eh? Vale, el león. Estoy en la mierda, ¿eh? Vale, de estos no son campers ninguno. Ninguno es camper aquí. Vamos a intentar jugar la partida sin más. Pero aquí ya no hay camperos. El spy me hace counter. Qué buena. Vale, lo maté, pero no hay puntito. 4-0 en el marcador. Y esto está, esto huele a paliza hoy, ¿eh? De Spew contra gente camper. A ver, vamos a echar otra partidita. Os aseguro, gente, para todos que sois nuevos en el canal y no conocéis la serie, que en mis otros capítulos no ha sido así. Esto está siendo un chorreillo. Me está beneficiando muchísimo todas las situaciones que me estoy encontrando. No quiero perder la ulti contra ti. O sea, quiero cargarla y no perderla. Quiero cargar la ulti, aunque me quite vida. Vale, ya la tengo cargada, perfecto. Ya me puedo ir por ahí de camping gas. Había una caja abajo, no sé si la voy a poder pillar. En condiciones normales me hubiera enfrentado al bull ya con la ulti. Pero no es campero, no me daría punto, así que... Quizás estoy haciéndome experto contra gente camper. Este es campero, es campero, es campero. Claro que es campero, ¿qué hacía aquí solo? Ha disparado abajo, no sé para qué. 5-0 en el marcador. Qué chorreo de contra gente campers hoy. Vale, vamos a dejar que se cure de vida y le vamos a pusear. Porque si sigue en el seto después de haberse curado de vida, será considerado campero. Es camper. Es camper, es camper, oficial. Tengo que cargar la ulti, la tengo cargada. Voy a perder. ¡Ah! Me jodió el bull, el sexto punto. 5-1 para los campers. No sé, vale, 5-1 para los campers. Que tiene muy difícil ganar esto, ¿vale? Porque tengo una ventaja de 4 puntitos. Pero ahí me la he comido. A ver, Joder, no me apetece enfrentarme contra una serie ahora de primeras, tío. Vida. ¡Oye! ¡Qué manco soy! ¡Qué manco soy! Lo primero por no calcular que tenía la ulti más cargada que yo. Lo segundo porque... Le daba el autoataque, tío, y se me ha ido las balas a la caja en vez de a ella.
¡Soy gilipollas! A ver, no era camper, o sea que me da igual, pero joder, hay que ser malo, ¿eh? Nada, chicos, se me ha ido la pinza. Se me ha ido la pinza totalmente. 5-1 en el marcador, continuamos para bingo. Vamos a echar dos o tres partidas más. Y a ver qué tal. Si me dejan coger todas estas cajas, me voy a poner muy contento. Muy contento. Vale. La vamos a pillar, ¿eh? Y ahora a buscar campers, del tirón. Del tirón. No me quiero ver envuelto en trifulcas que no den puntos. Uy, el primo. El primo. Camper. Camper detectado, ¿eh? Camper detectado. Me tengo que poner una alerta o algo para cuando detecte campers. Voy a coger estos elixires y hay que matar al primo, ¿eh? Bueno, es que le voy a reventar la cabeza. Encima es doble camper. Está aquí, ¿eh? Selly, por favor, déjame en paz. ¡Campera! ¡Selly, campera! ¡Selly, campera! ¡Hay dos campers, ¿eh? ¡Hay dos campers! No te vale ya. No te vale ya, te has intentado esconder. Tenemos dos campers. A ver, si al primo le matan fuera de mi pantalla, no le voy a dar ni el punto, ¿vale? La serie ha muerto, tío. Vale, muerto, muerto. Muerto. No me voy a dar los dos puntos, ¿vale? Aunque debería. Bajo las normas debería, 6-1. Pero es que esto está siendo tal chorreo. Tal chorreo hoy de ganar fácil a los campers que es una locura. Venga, va, continuamos. 6-1 en el marcador. Es que joder, en todas las otras partidas, en muchas de las otras partidas, me hacían 4 puntos, 5 puntos, ganaba 6-5, pero esto está siendo un chorreo. Vale, tenemos dos cajitas, ahí había uno arriba, vamos a ver si con suerte se ha puesto a campear. Pudiera estar campeando, ¿eh? Igual no, ¿eh? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Camper, camper, camper, camper! Vale, voy a curarme entero. Y a ver cómo matamos a un Colt. Si él huye, en vez de zonearme para que huya yo, va a huir él. Entonces al final tiene las de perder. Yo no tengo la culpa, gente. Estoy jugando con la posición. Es que lo normal es que él me haga huir a mí. Yo me hago como que me asomo, pero es mentira. Gasta balas, las gastó. Ya no tiene balas. ¡7-1! He jugado con las balas. Sabía que no tenía balas. ¡Hostias! ¡8-1! ¡8-1! ¡Qué paliza! Vamos a echar la última, chicos. Esto está siendo muy, muy hardcore. Hay que buscar otro nuevo sistema para que esté más nivelado. Aunque no sé por qué estoy ganando tanto. No sé por qué estoy ganando de tanta paliza. Así que dejadme ideas en la caja de comentarios para futuros capítulos de luchando contra gente camper. Porque no puede ser que gane 10-1 o 9-1, ya no sé los que voy. Lo veréis abajo a la izquierda, ¿vale? Vaya lío por una caja, ¿eh? Vaya lío que se está montando por una jodida caja. Vale, me la pillo y no sé por dónde ir, porque si voy para arriba puseo al bull. ¿Es campera la Selly? No, no es campera. Hostia, sí es campera. Uf. No lo voy a considerar, pero casi, ¿eh? A ver, lo siento mucho. Voy a hacer como... Es campera. Mira, yo hago como que me voy. Es campera, es campera. A tomar por culo. 10-1. No me viene nada bien perseguirla, ¿eh? Si me dispara, porque pierdo más vida de la que le quito. Esta situación me gusta más. Me ha dejado temblando, ¿eh? Creo que estamos en 10-1 ya, ¿eh? En 10-1 ya. Vamos a ver si buscamos algún camper más y lo vamos a dejar por aquí porque esto ha sido demasiado abuso. Hoy nos hemos vengado de los camper como Dios manda.
Hoy ha sido una venganza total. Y en los próximos capítulos cambiaremos de mapa y de brawler, porque esto está siendo demasiado fácil hoy. No sé por qué, porque otras veces me ha costado más. Dime que hay un campero aquí, hombre. Dime que hay un campero aquí. O aquí. Me vale aquí también. No hay campers. Lo que hay es team. Habrá que hacer serie de vengándome de gente team. A ver, aquí no veo campers, gente. Veo teams. Veo este que se va a morir. Este que también se va a morir. Los tres contra mí, ¿eh? Pues mira, al final ha sido también luchando contra teams. ¿Qué haces, lerdo? Chicos, creo que hemos quedado 10-1 y nos hemos cargado a un team de 3, así que no puedo estar más contento de cómo ha salido este vídeo, pero ha sido una paliza demasiado exagerada. Hemos ganado unas cuantas copichuelas. Y nada, chicos, dejadme ideas, por favor, en la caja de comentarios de cómo queréis que sea el próximo capítulo de Luchando contra Gente Camper. Y darle un pedazo de like al vídeo si os ha gustado. Y hasta la próxima. ¡Chao, gente!